Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Para obtener la victoria en el campo de batalla, debes aprender a aprovechar cada ventaja que existe en el juego. Pequeñas acciones que pueden ayudarte a sobrevivir. Por esta razón, el día de hoy te mostraré algunos trucos importantes, que posiblemente ya las conoces. Pero por más difícil que parezca, hay muchos soldados en el canal que todavía no las conocen. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Pequeño truco que sirve para llegar más lejos de lo normal al volar. La mayoría al lanzarse desde alguna altura, vuelan o planean de esta forma, lo cual no está mal pero no te lleva tan lejos. Pero si lo haces de esta manera, llegas un poco más lejos de lo normal. Lo primero que debes hacer es desactivar esta configuración. Extender traje aéreo automático. Esto es para que tú decidas cuándo abrir las alas y cuándo no. Al momento de lanzarte desde grandes alturas, dirige el joystick al lado donde quieras lanzarte. Muévelo a unos 40 a 45 grados nada más, ya sea a la izquierda o a la derecha. Después giras la cámara al lado contrario. Al momento de lanzarte, presiona el botón saltar para que las alas se abran y llega más lejos. Truco para quitar este bug. Seguramente te ha pasado esto. Te atropellan con un auto y sales volando. Te quedas desorientado, ya que el juego no te permite hacer casi nada hasta que aterrices. El personaje se queda bugueado. Me han eliminado muchas veces por eso, y es bastante molesto. Para evitar que pase eso, solo debes hacer esto. Al momento de ser atropellado, o cuando el personaje sale volando por el impacto, solo debes apuntar y desapuntar rápidamente con cualquier arma que lleves. Con esto podrás quitar el bug, y el personaje caerá rápidamente al suelo, y evitará que te eliminen estando en el aire todo desorientado. Truco del escudo, que posiblemente ya sabías. Algunas veces nos encontramos con enemigos que nos persiguen hasta eliminarnos. Si llevas contigo el escudo, este pequeño truco podría servirte. Presiona el botón del ojito. Lo giras al lado donde quieras que aparezca el escudo. Presionas el botón de la clase y listo. Mientras estás corriendo, puedes sacar el escudo por la espalda. Esto te ayudará a cegar a tu oponente para poder escapar. Ventaja del cañón dorado. En un video que había subido donde hacía uso de la escopeta, leí muchos comentarios donde decían que yo traía hacks, porque mi arma recargaba municiones solo. Pues déjame decirte que no es ningún hack. Es una ventaja que ofrece el juego al conseguir la runa cañón dorado. Si eres nuevo en el juego, es importante que prestes mucha atención. Al conseguir este cañón dorado, tu escopeta recargará un cartucho cada vez que te deslices y hará que nunca te quedes sin municiones. Ahora ya sabes por qué muchos jugadores tratan de conseguir este cañón antes de comenzar a pelear. Truco del cargador ampliado. También para los rifles de asalto o subfusiles, hay un cargador ampliado que también te da una ventaja que también he visto que muchos confunden con hack. Al conseguir este cargador dorado, tu arma secundaria recargará automáticamente. Solo debes correr con el arma en las manos para que tu arma secundaria recargue automáticamente. La clase rebobinado te da una pequeña ventaja que tal vez no lo saben muchos. Al estar dentro de la zona de muerte, te devuelve un poco más de vida para aguantar algo más de tiempo. Y si estás cerca de la zona, esto podría ser de mucha ayuda para salir con vida. Solo debes rebobinar y automáticamente recuperas vida. Truco del camión. Este pequeño truco puede salvar la partida. Algunas veces, por pelear contra enemigos difíciles de eliminar, perdemos mucho tiempo y nos quedamos muy lejos de la zona segura. Y después del enfrentamiento, siempre habrá alguien del equipo que se queda con poca vida y es derribado por la zona. Si lo reanimas, la zona lo derribará enseguida. Y si lo reanimas otra vez, estás perdiendo tiempo y solo ganarás que la zona te elimine también.
Lo mejor que debes hacer es que si hay algún camión cerca, consíguelo. Reanima a tu compañero y haz que se suba a la palangana del camión. Si la zona lo derriba, no hay problema. Puedes seguir avanzando y curarlo hasta que llegues a la zona segura. Existe una variedad de trucos en el juego, y si tú conoces alguna otra, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que traiga otro video como este, también házmelo saber en los comentarios, que te estaré leyendo, crack. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Tony, quita la voz, quita la voz. Tony, ya lo Tony. Tony, duro, duro, Tony. ¿Cómo tú estás, Tony? Y José Ignacio te saluda. Sí, ¿cómo? Otra vez con los chitas, güey.